Muy buenas tardes, Paula. Así es, me encuentro en el barrio Yarima. Como ustedes pueden observar, este fatal accidente donde se ve involucrado un furgón y un carro motor, por supuesto, de estos que llevan carga, que llevan personas, y entre ellas seis personas, se registra seis personas lesionadas y una persona en estado de embarazo. Esperamos, por supuesto, la respuesta de las entidades correspondientes frente a este hecho y que estamos a la espera de todo la información que pueda darse en el transcurso de este día. Como ustedes pueden observar, aquí ven lo que es el carro motor donde ocurrió los hechos, donde se transportaban varias personas. Se aproxima que en él iban aproximadamente 30 a 20 personas. Este es el informe donde me encuentro yo de la noticia. Esperamos una respuesta por parte de las entidades correspondientes, de las autoridades de socorro frente a este hecho. Sigan ustedes con más información en estudio.